Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Javier Díaz Dueñas y tengo en esta carrera, cumplo 48 años en 2015, 48 años de haberme dedicado a esto. Para mí ha sido una gran satisfacción ser artista en general, porque no solamente soy actor o director, sino también me dedico a las artes plásticas y a la música. Y para mí es como para el pez, es el agua y no puede vivir sin ella, y como para el ave es volar. Bueno, para mí como artista es indispensable poder expresarme a través del arte en general, y para mí la actuación ha sido una gran satisfacción porque me ha permitido encontrar el lenguaje de poder expresarme, de poder vivir muchísimas vidas, muchísimas circunstancias, muchísimas épocas, muchísimos personajes, y esto es una enorme riqueza porque a través de cada personaje, de cada proyecto que he hecho, yo he ido aprendiendo en mi vida y lo he disfrutado muchísimo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de ser tanto director como actor. Durante la mayor parte del tiempo de mi carrera he sido director de escena y de cámaras desde 1978, y realmente hasta el año 2001 fui director de varios proyectos, de varias telenovelas, de programas unitarios, y lo disfrutaba muchísimo. Siempre lo disfruté porque creo que ser director tanto de cámaras como de escena, que yo creo que tienen que ser las dos juntas, te permite ser muy creativo. Simplemente que llegó un momento en que me cansé terriblemente de ser director, porque había que trabajar de lunes a sábado y prácticamente no veía a mi familia. Pero no fue tanto eso, que sí era pesado, pero me gustaba, sino tener que aguantar a las circunstancias que van ocurriendo. Básicamente los actores, hay actores que son terriblemente difíciles, actrices que no entienden que esto es un trabajo de todos y que te hacen la vida verdaderamente imposible. Y algo que tendría que ser un trabajo que disfrutas muchísimo, de repente lo empiezas a sufrir, porque hay que cumplir los caprichos de gente que no entiende que lo importante es el producto y no determinada estrella o determinada gente. Lo dejé de hacer desde 2001. He vuelto algunas veces a dirigir en Estados Unidos, etcétera, pero a partir de 2008 quise XY con 11TV, empecé a disfrutar mucho ser actor, y a partir de 2008 y hasta la fecha he decidido única y exclusivamente ser actor, que también lo disfruto enormemente. Yo cada llamado que tengo, cada oportunidad, para mí es importantísimo poder disfrutarla. Yo creo que a mí lo que más me ha gustado a lo largo de mi vida es hacer teatro. El teatro no lo ve tanta gente, pero es algo muy vivo, es algo que te permite una comunicación muy directa con el público. Hice muchas comedias musicales, he hecho muchas obras, pero hay una en especial que hice después de Cats, en la que hacía cuatro personajes, en que me invitaron a hacer La Jaula de las Locas, y tenía que ser un transvesti, tenía que vestirme de hombre, tenía que cambiarme a mujer. Y la idea de tener que hacer una mujer, para mí era un asunto de prejuicio terrible. Me costó muchísimo trabajo, pero finalmente cuando lo hice, para mí ha sido lo más exitoso que he hecho a lo largo de toda mi vida en mi carrera. Tuve 750 representaciones de éxito, que para mí fueron 3 años inolvidables, con mucho éxito, y lo disfruté muchísimo. Y en televisión, el hacer la primera serie mexicana con Canal 11, XY, donde hice el personaje de Luis Quitaño, un personaje de realismo, naturalismo, me encantó hacer esa serie. No importa cuántos años lleve en esto, no importa cuántos éxitos haya tenido, es volver a encontrar trabajo. El verdadero trabajo de un actor es primero buscar trabajo y encontrarlo. Que alguien te vuelva a dar la oportunidad, que alguien te vuelva a llamar y que puedas seguir vigente. Porque terminas un proyecto e inmediatamente tienes que buscar otro, y a veces pasan 5 o 6 meses y uno no tiene absolutamente nada, y empieza a entrar una enorme desesperación porque uno quisiera estar trabajando. Porque es como te sientes a gusto, como te sientes feliz, pero también como puedes sostener tu vida. Entonces, para mí, el gran reto de ser actor no es actuar, no es pasar horas esperando o un proyecto largo, sino el tener que encontrar el trabajo y tener que pelear por él todos y cada uno de los días de tu vida. Yo no solamente le diría a las nuevas generaciones de actores que están saliendo de universidades o de academias de teatro, sino a mis compañeros incluso que llevan muchísimos años, que lo más importante en esta carrera es tener los pies en la tierra. Darse cuenta que uno no es el centro del mundo, que a veces tenemos éxito, que a veces no lo tenemos, que a veces estamos en un gran proyecto, pero que todos los que estamos involucrados en producción, en el staff, en todas las áreas de servicios, todos somos importantes y todos somos parte de un proyecto. Lo importante es el proyecto. Todos tenemos ganas de que tenga éxito. Y algunos pierden el piso, hacen cualquier papel y empiezan a tener actitudes de estrés,
ella, a ser muy intolerantes, a ser muy irrespetuosos, a no respetar el trabajo de los demás. Y yo les daría un consejo a todo el mundo: si realmente quieres estar en esto, hay dos palabras mágicas: por favor y gracias. Y tener una actitud en la que digan todo el mundo: qué bueno que viene este actor a trabajar con nosotros, es un placer trabajar con él. Y no, como sucede muchas veces, si dices: ya llegó esta actriz, ya llegó este actor, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Es insoportable. Ojalá que todos tengamos la conciencia de tener los pies en la tierra, porque hoy estás arriba, mañana estás abajo, y hay que saber tener humildad. Yo no creo que haya que menospreciar ningún trabajo. El teatro es maravilloso, ¿sí? Tiene su mundo, tiene su público, pero es muy, muy, muy poco el público que te puede ver en teatro, aunque la situación es muy viva. El cine es espléndido porque trabajas cada escena muchísimo tiempo y después te ves en la pantalla grande y puedes trascender a lo largo de los años. Pero yo, la televisión, a mí me parece un arte, a mí me parece maravillosa la televisión. Yo llevo 39 años de mi vida haciendo televisión. Yo considero que la televisión es y debe ser un arte. A veces no lo es porque a las empresas no les interesa eso, les interesa el rating, pero yo creo que una telenovela es tan digna, es un trabajo en el que uno debe entregarse. Y en lugar de tomarlo a la ligera y decir: ah, es una telenovela, si cada actor o cada gente que trabajamos en ello le entregáramos el alma, lo hiciéramos con gran pasión y buscáramos hacerlo mejor, créanme que sería cada vez muchísimo mejor la televisión que hacemos, que desafortunadamente no lo es porque muchos no la respetan.